Desde este punto luminoso, municipio cabecera de la provincia Monseñor Noel Bonao, la Villa de las Hortensias brilla con luz propia la voz del Yuna, cuna de la radio y la televisión en la República Dominicana que nació en el año 1942 y el 1 de agosto del año 2015 fue inaugurada su réplica. Celebramos con mucha alegría nuestro séptimo aniversario y te invitamos a que nos acompañe a hacer un recorrido por toda la historia durante estos 7 años de la fundación de la réplica emisora cultural y museo La Voz del Yuna y 80 años de la fundación de este Bonao, República Dominicana. Desde su fundación en el año 1942, La Voz del Yuna ha sido escenario de destacados artistas nacionales y extranjeros. Es por ello que la réplica no ha sido la excepción. Recordando la semana inaugural en agosto del año 2015, tuvimos un despliegue de artistas nacionales e internacionales como fueron Pavel Núñez, Víctor Víctor, el maestro Rafael Solano y Nini Cáfaro, la Orquesta Sinfónica Juvenil y un cierre espectacular con el trovador cubano Pablo Milanés en un concierto para la historia. Muriendo de ganas y abajo de la amapola, tengo la cuna amarrada. Abajo de la amapola, hay cuna amarrada, tengo la cuna amarrada. Abajo de la amapola. A toda la provincia, a todo el país, jubilosos llegamos al séptimo aniversario de la construcción y la puesta en funcionamiento de este gran patrimonio de la provincia Monseñor Noel y del país, La Voz del Yuna. Asimismo, estamos llegando a los 80 aniversarios de la creación de La Voz del Yuna, que fue en el año 1942. Nosotros estamos muy contentos porque este patrimonio, que fue una idea magnífica, brillante, de nuestro ex senador Félix Nova, puso en ejecución con un grupo de hombres y mujeres de esta provincia la construcción de esta
magna obra. El primer aniversario en el año 2016 fue una noche mágica e inolvidable, en donde el opening fue un homenaje a los artistas que desfilaron en los años dorados de La Voz del Yuna, y su cierre estuvo cargado de dominicanidad, ya que los invitados disfrutaron la música de los artistas Maridalia Hernández y Ramón Orlando y su orquesta. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Consuelo. Consuelo. Te enseñé las mil maneras para hacer el amor. Tú no puedes olvidarme, maestro he sido yo. Mi amor como un fantasma, donde estés te seguirá. Y al recuerdo de mis besos, de pasión te quemarás tú. Fuiste mía, tan solo mía, y eras una chiquilla nada más. Qué bien lucías cuando venías de regreso del colegio de estudiar. No sé, ay, ay, en un momento no más, porque sí. ¿Cuándo se lo sabe? ¿Cómo dice? Sí. Ay, qué lindo, que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá. Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás. Te ofrezco el silencio que abro, la luz, la mañana, todo el tiempo de mis ganas, lo que siembro de la nada. Te ofrezco mis días contados a cada tu cuerpo, todo el vuelo de mis humanos, todo el cielo de tu sueño. Te ofrezco un amor cotidiano, desnudo al acecho, todo por librar mis ansias,
domingo primero de agosto son 80 años. 80 años de La Voz del Yuna. Un día como hoy fue dado el primer Picasso. El primer Picasso de lo que sería el inicio de la radio y la televisión de la República Dominicana. Esos 80 años que hoy se cumplen están divididos en varias etapas de nuestra historia. Recuerden que el día primero de agosto de 1942 he dado el primer Picasso y se inaugura el 19 de marzo de 1943. Y duramos aquí en Monseñor Noel, La Voz del Yuna, hasta 1946. Ya es llevada a Santo Domingo, como bien lo narra toda su historia en el documental, y entonces ya en el 48 le cambian el nombre por Voz Dominicana. Y ya en el año 52 pasa también a ser televisión. Y ya los nombres han ido cambiando a lo largo del tiempo, después Radio Televisión Dominicana, después RTVD, y ahora, bueno, el nombre que tiene Corporación de Radio y Televisión, como le llaman. De esos 80 años, la parte más bonita de ella siempre estuvo en Monseñor Noel, porque nada para una criatura es más importante que el día que nace. Y nació en Monseñor Noel. Y ya todo el tramo de su historia, el edificio abandonado hasta 1990 cuando se cae, y todo el inicio de nosotros con la construcción de la réplica que la iniciamos en el año 2013 y que inauguramos en el año 2015, el día primero de agosto del año 2015, con la presencia del presidente Danilo Medina, y todo un recorrido que el documental lo narra, este gran documental que hoy estamos presentando. Quiero decir que estos 7 años de la réplica de La Voz del Yuna se ha demostrado muchas cosas. Lo primero que hemos demostrado, que la historia no se borra. No importa quién la haya construido. A lo largo de la historia construida por el hombre. Y hoy no cabe duda que este gran legado es parte de la marca de la provincia Monseñor Noel. A lo largo de estos 7 años de esta réplica, hemos celebrado grandes eventos y ante todos, La Voz del Yuna se ha puesto a lo más alto de Monseñor Noel. Hoy estamos celebrando el 80 aniversario de su fundación y el 7 aniversario de la construcción de la réplica. Un puñado de hombres y mujeres que integramos este patronato, tenemos el gran compromiso de velar, cuidar, preservar, al mismo tiempo que queremos agradecerle a cada uno de los ciudadanos de la provincia Monseñor Noel que nos ayudaron a armar este gran museo con piezas de la época donada por ciudadanos. Y ante todo, agradecer el gran apoyo que del año 2020 para acá estamos recibiendo de algunas empresas para poder mantener esta gran obra abierta al público tanto nacional como internacional y local. La empresa Cormidón, instalada en Maimón, que a partir del año 2020 no nos ha dejado solo a partir de que el gobierno, con el apoyo de ciertas autoridades locales, decidieron sacarnos del presupuesto nacional. A la empresa Falconbridge Dominicana, que también nos ha dado el apoyo. Y ahora que se incorpora a Abona, una institución orgullo nuestro y que vaya a comenzar a apoyarnos, y en el pasado nos apoyó con el transmisor que tenemos. Y la empresa Serimá de Luisito, que también entra ahora a apoyarnos. Le queremos decir a la provincia Monseñor Noel que no importa el lugar que estemos ocupando, no importa que estemos en puesto público, no importa que estemos como ciudadano normal, que en esencia es lo que somos, pero que estaremos aquí preservando esta gran obra que es orgullo de la provincia Monseñor Noel. ¡Que viva La Voz del Yuna! En ese mismo año se realizó
comenzó el Festival de la Voz del Yuna, en donde decenas de jóvenes audicionaron para ser calificados por el maestro Rafael Solano y Víctor Víctor, de los cuales se eligieron unos 20 finalistas, resultando seleccionados Génesis Esther Plasencia, Zuleika Zorrilla y Elixa Álvarez, ganadoras del primer, segundo y tercer lugar del Festival de la Voz del Yuna, quienes recibieron los cheques de 100, 60 y 40 mil pesos que fueron entregados por los miembros del patronato Voz del Yuna. Míreme otra vez con tu cruel indiferencia. Vuélveme a decir que es mentira tu cariño. Vuélveme a olvidar. El patronato Voz del Yuna realiza el concurso de poesía estudiantil Voces a la Patria, con el interés de lograr que los estudiantes expresen a través de la poesía de versos libres la exaltación a los episodios patrióticos que ha vivido la República Dominicana desde la formación de la Trinitaria a la gesta de la Restauración. La iniciativa busca rescatar los valores patrióticos nacionales, así como incentivar a la nueva generación a interesarse por la literatura, redactando sobre los procesos históricos dominicanos, retomando el hábito y el amor por la poesía, sobre todo en la clase estudiantil, la futura generación de profesionales de la República Dominicana. No recuerdo, no sé si la memoria me falla, de los últimos 20 o 30 años, que alguna institución promoviera un tipo de concurso, un tipo de certamen como este. Y sobre todo, a nivel de los jóvenes, y sobre el tema precisamente de la poesía, que es uno, dentro de la cultura, es uno de los elementos más trascendentes. Bien, queremos pues agradecer al patronato de la Voz del Yuna la organización de este concurso. Es muy importante y con esto ayudamos a crecer cultural e intelectualmente a la provincia de Monseñor Noel y la proyectamos como marca ciudad de manera positiva como debe ser. Nos proyecta positivamente ante toda la comunidad provincial, nacional e internacional. El jurado examinador de los trabajos literarios estuvo compuesto por el escritor Fernando Lescalle, el ingeniero Miguel Ángel García, el licenciado Juan Luciano Amadís Rodríguez y coordinado por el licenciado Héctor Buenaventura Bueno, quienes tuvieron a su cargo la selección de los tres primeros lugares en las categorías A, B y C. El canciller de Taiwán, David Wei Li, visitó las instalaciones de la emisora cultural y museo La Voz del Yuna, quien fue recibido al estilo de los dominicanos al ritmo de Perico Ripiao. El video que vi muestra el paisaje de esta provincia y también el éxito de ecoturismo que desarrolla esta provincia. Pues lo aprecio muchísimo y les aseguro que voy a regresar como turista verdadero para disfrutar el paisaje de aquí. Para el segundo aniversario, la provincia Monseñor Noel disfrutó de un gran opening con los participantes del Festival de la Voz del Yuna y cantaron al ritmo de las canciones del cantor de América, el puertorriqueño y nacionalizado dominicano, Dani Rivera. Música.
ya llevo un rato escuchándote. Tengo que aprender contigo. Sé que tus programas estaban llamándome. Muestra el contenido para hoy. Tú eres la emisora, yo soy quien te escucha. Y me voy cantando hasta en la ducha. Con solo escucharla se acelera el pulso. Oye, ya me estás gustando más de lo normal. Con la voz del Yuna voy pidiendo más. Porque es cultura y educativa. Despacito, quisiera escuchar tu mensaje despacito. Deja que te entro ya cosas con sentido. Para que te acuerdes de lo que te digo. Despacito, con la voz del Yuna me pongo loquito. Cuando escucho una balada un merenguito. Ari me bachata un mensajito. Sube. Quiero celebrar contigo, quedo bien tu ritmo. Es la 1670 de tu día favorito. Con la voz de Yuna, baby. Déjame sintonizar tus ondas, tus circuitos. Hasta provocar que olvides valorar tu ya vivido. Si te pido un 20 más, dámelo. Yo sé que estás deseándolo. Llevo tiempo escuchándolo. Estamos disfrutándolo. Sabes que con la voz de Yuna todo te hace bombo. 75 años y todavía te hace bombo. Dime si lo escuchaste en los baños, como te sabes. Dime la iniciativa para ver lo que te sabes. Fue creada por un hombre mucha mera y confiable. Y recantó la historia de un largo viaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Ya vamos llegando al pueblo enterito. Ahora con AM, pensando en FM. Frecuencia que le gusta a hombres y mujeres. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Conoce su historia, nuestro rompecabezas. Tenemos el museo que es una belleza. Despacito, quiero escuchar tu mensaje despacito. Deja que te instruya cosas con sentido. Para que te acuerdes de lo que te digo. Despacito, con la voz de Yuna me pongo loquito. Cuando escucho una balada, un merenguito. Ari me bachata, un mensajito. Sube. Quiero celebrar contigo, quiero ir a tu ritmo. Es la 1670 de tu día favorito. Yuna, baby. Déjame sintonizar tus ondas, tus circuitos. Hasta provocar que olvides valorar tu ya vivido. Despacito, nos vamos escuchando en el mundo enterito. Con el internet tu móvil favorito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Ya vamos llegando al pueblo enterito. Es la 1670 y tu día favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Para provocar que olvides malos ratos ya vivido. Pasito a pasito, suave suavecito, ya vamos llegando al pueblo enterito. ¡Wey! ¡Wow! ¡Wey! ¡Wow! Pasito a pasito, suave suavecito, ya vamos llegando al pueblo enterito. ¡Wey! ¡Wow! ¡Wey! ¡Wow! Voz de Yuna. Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Serenado, apanabonao. Todos. Mujer, para que escuches mi voz. Está cantando el que te ama, con el permiso de Dios. ¡Que se sienta! Hoy que la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Con tu divina hermosura la patio
al estilo español, la Voz del Yuna ha realizado importantes actividades como la denominada Bohemia Literaria, una noche de música en un ambiente bohemio con dosis de romanticismo, poemas, recitales y canciones en el patio español de la emisora cultural y museo La Voz del Yuna, puesta en circulación de libros, entre otras actividades. En diciembre del 2018 y por primera vez, niños, jóvenes y adultos residentes en Bonao disfrutaron de la celebración de la Noche Larga de los Museos, celebrada por el Ministerio de Cultura y coordinado por la directora de museo de ese entonces, la licenciada Ana María Conde, con una programación cargada de actividades para toda la familia y el acceso gratuito a los museos y centros culturales de Bonao, que involucró a la Plaza de la Cultura y Museo Cándido Vidó, a Bellas Artes, Santos Tepalo, Casa Cristian Tiburcio, la Biblioteca Municipal Profesor Juan Bosch y el cierre en la noche en La Voz del Yuna con la orquesta de Nelson de la Hoya. Trascendencia histórica, artística y cultural de La Voz del Yuna es que el tercer aniversario inició el miércoles 1 de agosto con la puesta en uso de un matasellos alusivo a los 76 años de historia, el cual fue entregado por el director del Instituto Postal Dominicano, así como los reconocimientos póstumos a los miembros de la orquesta Lira del Yuna, al periodista Tony Brito, a la empresa Abonap y a Monseñor Fausto Mejía Vallejo durante una noche cargada de emociones y de dominicanidad. La celebración continuó el jueves con la música del maestro Dionis Fernández y su orquesta, mientras que el viernes se bailó al ritmo del merengue típico de Francisco Ulloa y cerrando con broche de oro el sábado 4 de agosto con la participación artística del español Braulio, interpretando todos sus éxitos en un escenario repleto de novelenses. Una cartera para mí, mujer. ¿De quién? Una bicicleta de Cartier, de regalo para mi sobrino. Estamos en la era del diseñador, que el furor ha causado. Desde un carrazo a un televisor ha sido diseñado. Tengo un traje de Yves Saint Laurent, un perfume. Los camisas que son cachares, el pañuelo de cuatro jeans, un reloj que no te tenga valiente, como toda la gente, como toda la gente, como toda la gente. Acabamos de hacer el amor
ya la deseo. Sé que ahora está lejos de mí, que huyó con Morfeo. Tengo celos de verla escapar con el dios de los sueños. Va flotando en la dimensión donde él es el dueño, el más celoso dueño, sí. ¡A ver ese coro! ¡Ay, que tengas, que ganas de volverla a amar, de rozar dulcemente así en mis... ¡No los oigo! Pero que tentación, que ganas de volverla a amar y tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos. No me muevo por no rescatar lo que vive en su sueño. Ya tiempo habrá, que bella está, así dormida. Acabamos de hacer el amor y duerme en mis brazos. Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido, una leve sonrisa de paz se detuvo en sus labios. ¿Quién diría que a la hora de amar esos mismos labios pueden ser tan sabios? Sí, conmigo. Ay, qué tentación, qué ganas de volver a amar, de tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos. Pero qué tentación, qué ganas de volver a amar. ¿Dónde están? No me muevo por no descargar lo que vive en su sueño. Ya tiempo habrá para volverlo a amar. Mejor no la despierto, también la puedo disfrutar así dormida. Ay, qué tentación, qué ganas de volverla a amar, de tratar de encender otra vez la pasión en sus ojos. Pero qué tentación, qué ganas de volverla a amar, de rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios. Pero qué tentación, qué ganas de volver a amar. La Navidad es la época más hermosa del año. Es por ello que cada año el Patronato Voz del Yuna realiza el tradicional encendido de las luces de Navidad durante una noche cargada de magia para el disfrute de toda la familia, que se deleitan con los destellos de la edificación durante estas festividades. En el año 2018 tuvimos la presentación de Pavel Núñez y Víctor Víctor, quienes brindaron a Bonao el mejor inicio que se le puede dar a la Navidad. Esté conmigo, Marola, antes de que suba el alba. Abajo de la amapola tengo la mula amarrada, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. Eso. El día 8 de febrero del 2019, La Voz del Yuna fue el escenario para la transmisión en vivo del programa El Show del Mediodía, donde tuvimos a todo el elenco con un contenido sobre la provincia Monseñor Noel. Gracias, Iván, gracias. Wow, se siente un gran calor humano aquí en esta calle 16 de agosto desde La Voz del Yuna. Estamos transmitiendo en vivo para Color Visión, Televisión Dominicana y todo el planeta. Estamos aquí en esta cobertura especial de la telerrealidad que hoy sale
para Bonao. Un aplauso para todos ustedes. La Villa de las Hortensias, Julio Clemente. La emisora cultural y museo La Voz del Yuna celebró por todo lo alto el cuarto aniversario, con la entrega de reconocimientos a grandes figuras que son parte de la historia y con dedicatoria especial a la soberana de la canción, Cassandra Damirón, donde también fueron reconocidos Guarionex Aquino, Ramón Antonio Molina Pacheco, Papa Molina, primer trompetista de la Superorquesta San José y luego fue su director, María Cristina Camilo, y de Bonao, el doctor Pedro Romero Confesor, por su trayectoria, siendo pionero en el desarrollo bancario con la fundación de la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos, ABONAP. Una parte emocionante fue la inauguración del Paseo de las Estrellas de La Voz del Yuna, en donde se debilizaron una para el maestro del azul Cándido Vidó, el compositor Luis Díaz, El Terror, y con motivo del centenario de su natalicio, una para la soberana de la canción, Cassandra Damirón. La celebración del cuarto aniversario contó con el cierre espectacular de la dominicana Diomari La Mala y desde Puerto Rico, Chucho Avellanet. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. ¿Cómo dice? ¿Dónde poderte encontrar? Buen amor, te busqué un colmenar, te llevé de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo construí tu cama. Trabajaba panal por panal mientras descansabas. Me equivocaba mientras te amaba. Poquito a poco me aniquilabas y presentía abeja reina que misionabas. Abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y seda. Si yo sabía, abeja reina, vendía mi vida. Abeja reina, con tal de darte, abeja reina, lo que quería. El 3 de mayo, junto a los familiares de Cassandra Damirón, nos visitó la esposa de José Manuel López Balaguer, doña Miriam de López, junto al también artista Nelson Muñoz y su esposa, quienes estuvieron muy emocionados de ver que en nuestro recorrido se cuenta la participación de ese gran artista que tuvo sus inicios en Bonao. En mayo del 2019, la emisora cultural y museo La Voz del Yuna tuvo el honor de recibir la visita de la directora del Ballet Folclórico Nacional, Josefina Miniño, esposa del primer trompetista de la Superorquesta San José y posteriormente su director, Papa Molina. Esta trompeta que ustedes están viendo en sus pantallas fue donada precisamente por Papa Molina un año antes aproximadamente de su fallecimiento y fue la que usó cuando fue primer trompetista de la Superorquesta San José y posteriormente pasó a ser su director, y es una de las piezas valiosas que se exhiben aquí en el Museo de la Voz del Yuna. La emisora cultural y museo La Voz del Yuna, en coordinación con el Centro Cultural Perelló y la Fundación Damirón, emisaron la exposición Color, Vida y Folclor, un trabajo de un grupo de artistas del sur en honor a la soberana de la canción, Cassandra Damirón, la que estuvo expuesta durante un mes en el segundo nivel de La Voz del Yuna, un homenaje al centenario del natalicio de la destacada artista dominicana. En el marco de la celebración del sexto aniversario, La Voz del Yuna realizó homenajes póstumos al doctor Pedro Romero Confesor por sus aportes y por ser un hijo meritorio de este pueblo, al ingeniero Pedro María Jiménez, radiodifusor que permitió el desarrollo de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores de la provincia Monseñor Noel, en donde también fueron reconocidos el obispo Tomás Alejo y la empresa minera Cormidón. Entre lágrimas y emociones encontradas, la destacada actriz y comunicadora María Cristina Camilo recibió un merecido reconocimiento con el debilizamiento de una estrella en el paseo de la emisora cultural y museo La Voz del Yuna, en la ciudad de Bonao. Aquí está doña María Cristina Camilo, que nos permitan entregar una estrella a otra estrella. El patronato de La Voz del Yuna Incorporado ha dejado estampada su viva imagen en su paseo de las estrellas por ser la primera mujer locutora en formar parte del elenco de La Voz del Yuna. Hoy les agradezco que me hayan dedicado una estrella. Gracias, señores. Gracias, Bonao.
Gracias, patronato. El cierre musical del sexto aniversario estuvo a cargo de 4 participantes del Festival de la Voz del Yuna. Ellos son Génesis Esther Plasencia, Kelvin Ramírez, Rory Noel y Argenis Rodríguez. Y para cerrar, tuvimos la presentación del maestro Ramón Orlando con su orquesta, quien dio la oportunidad a Joana Obando para hacer dúo con uno de sus temas. Mujer más embrujado, ay, con tu beso de magia negra, ay, y tu mirada hechicera, ay, tu mujer es tu amarrado, ay, no lo soy invisible, no hay nadie más prostituirte. Ya me pidas que yo lo olvide, porque no puedo. Durante estos 7 años que lleva en la provincia Monseñor Noel, destacadas personalidades han visitado La Voz del Yuna, entre ellos el expresidente Danilo Medina, el cantautor José Antonio Rodríguez, el maestro Rafael Solano, Víctor, el congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat, el fenecido caballo mayor Johnny Ventura, Dionis Fernández, los comunicadores Yanna Tavares, Daniel Zarco, Iván Ruiz, Roberto Cavada, Alex Santiago, entre otros, el embajador de China en República Dominicana, Shan Ru, periodistas de crónica social y del espectáculo de distintos medios de comunicación, entre ellos Soy La Puello, Ana Mercy, Emily Bandera, Joel López, Lisa Blanco, Ramón Almanzar, Máximo Jiménez, Inmaculada Cruz, Jorge Ramos, José Antonio Aibar, Juan Carlos Jiménez, entre otros. Mientras que en la parte empresarial nos visitó el señor Pepín Corripio, la señora Juana Barceló, presidenta de Barrio Pueblo Viejo, Ioannis Moutafis, presidente de Falcondo, los ejecutivos de la Corporación Minera Dominicana, Paul Earn, Paul Marinco, Elizabeth Mena, Jonathan Ruiz y de Serimás el señor Luis Castillo de Abonap, Juan Vilches, entre otros empresarios. Familiares de artistas que forman parte de la historia de La Voz del Yuna nos han visitado, como los hijos de Cassandra Damirón y Luis Rivera, Luisa y Checheo Rivera Damirón, la esposa del cantatazo Lope Balaguer, los familiares de Bienvenido Brenes, quienes se sienten parte de esta familia ya que donaron la guitarra que utilizaba cuando tocaba en el trío Los Alegres Dominicanos. Personas de distintas provincias de República Dominicana y de países como Alemania, Francia, Holanda, España, Estados Unidos, entre otros de Europa y América, nos visitan cada año para conocer la historia de la primera radio oficial de República Dominicana y cuna de la televisión en el país, la misma que hoy se enorgullece de cumplir 80 años de historia y su 7º aniversario de haberse convertido en un patrimonio cultural de Bonao y del país. La preservación de La Voz del Yuna recae sobre el patrimonio Voz del Yuna, un grupo de hombres y mujeres valiosos de esta provincia, quienes realizan una labor honorífica loable y que debe ser aplaudida por la sociedad de Bonao. Ellos son el doctor Ramiro Plasencia del Villar, Félix Nova Paulino, Jim Hernández, Joselino Martínez, Clarisa Jiménez, Arelis Isiano, Martín Soriano, Gedalias Rosario, Francisco Mercado, Ángela Mena y Sandra Fernández. Podemos decir que esta es una gran obra y que vino a ser complementada básicamente con la formación de un patronato, el patronato de La Voz del Yuna. Es, podemos decir, es una obra de bien, un equipo de hombres y mujeres de esta provincia que ha venido a darlo todo a cambio de nada que no sea la satisfacción del deber cumplido, para que esta institución, que tiene una historia tan grande y tan bonita, pueda mantenerse en el tiempo. La Voz del Yuna es visitada todos los días por estudiantes del municipio de Bonao, por estudiantes de la provincia Monseñor Noel, por estudiantes del país y sobre todo también es visitada por grandes personalidades. Nosotros estamos contentos, invitamos a la provincia a que se sienta contenta también y al país, porque esta institución está intacta, está hermosa, está remozada, está que realmente no puede tener mejor cuidado que el que tiene, porque aquí se está haciendo una obra patriótica y una obra de mucho amor. Muchas gracias.
A pesar de no recibir soporte del gobierno actual, La Voz del Yuna ha contado con manos amigas que han puesto su grano de arena para la sostenibilidad de este gran legado para las presentes y futuras generaciones. Ellos son las empresas mineras Cormidón en Maimón, provincia Monseñor Noel, Falcondo, Abonap, Serimás y Rancho Guacamayos. La gratitud es la memoria del corazón. Debemos asimismo agradecer al empresario William Sánchez de Pintureca, quien gestionó con Pinturas Tropical la pintura para toda la edificación de la emisora cultural y museo La Voz del Yuna. Sé parte de la historia y visita la emisora cultural y museo La Voz del Yuna. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido de lunes a viernes, sábados, domingo y días feriados de 9 a 1 de la tarde. Para cualquier información puedes comunicarte al 809-559-9404. La Voz del Yuna, y eso es apenas una muestra de la ardua labor que realizan los miembros del Patronato Voz del Yuna para preservar este legado, este patrimonio cultural a las presentes y las futuras generaciones. 7 años aportando al turismo cultural de la provincia Monseñor Noel. 7 años siendo parte de la historia. 7 años haciendo historia. La Voz del Yuna, al servicio de la cultura y la educación.